Hola chicos,
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, Sainzelleros? Sean bienvenidos a una nueva transmisión patriarcal aquí en sus canales Star Hill en Twitch, nuestro canal de juegos directamente, y Star Hill en YouTube. Star Hill Plus, perdón. Nuestro canal secundario en aquella plataforma. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Un gusto saludarles aquí a los que están conectándose en ambos medios. Ya sea en YouTube, en el Twitch rojo o en el YouTube morado. Saludo por ahí a Gapersan, que dice que brutal la música. Kira de Andrómeda, buenas noches, bro, ¿cómo estamos? Gracias a Joy1828 por los 550 puntos de Cosmos aportados para la transmisión con Cam. Ocean Cisneros, buenas, ¿cómo estamos? Vamos a jugar un ratito aquí, chicos, un ratito nada más. Ayer nos quedamos bastante tiempo, más de 3 horas, y hoy empecé un poquito más tarde por algunas situaciones que se me atravesaron al final. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién más está por acá? Gracias, Ocean, por los 4000 de Cosmos. No sé ni cómo vamos con eso, creo que vamos en unos 30000 tal vez. Heidi, ¿cómo estamos? Heidi Balfour, buenas noches. También 4000 de Cosmos para la cámara. Dani66 y Kira de Andrómeda 2000 cada uno. Si ganas, no saldrá el banner. De hecho, vamos a ver qué va a suceder acá. Saludo también de este lado a los chicos que están en YouTube. Gracias, Minos, por poner las reglas. Bienvenida, dice la desaparecida. ¿Dónde anda? Yo quiero saber dónde andabas, justamente. Santiago Escobedo, Abraham García, Sara Amazona, Dafne Robles. A ver, espera. Princes Campos, Evil Goku, ¿cómo estás, bro? Buenas noches, bienvenido. Quinto comentario, dice Star Platinum. Annie Ackerman, Andrés Felipe, Tara MacArthur, Yasmín Aguilar, Sara Amazona, Jean Grey de Cuervo, Darío Córdoba. Bienvenidos. Pues vamos a meternos de una. Es momento de jugar Duelo Galáctico. ¡Aquí estás! El mejor de sus caballeros está aquí para servirlo. Gracias por esos dos hosts que llegaron hace un ratito. De Dani66, Cat Demon y Saga Chiquito ahorita en Twitch. Como vemos, ya añadí las dos barritas de... Para un próximo stream de Mario Bros, eso se va a ir llenando con... Ahorita se van a dar cuenta con qué se va a llenar. Y lo de las donaciones, bueno, eso siempre está ahí puesto. Recuerden que les platicaba cuál es el propósito ahorita que tengo. Decidí juntar todas las donaciones, más un poco de mi dinero. Y... O más bien, más una parte de mi dinero. Un poco, es decir, todos ustedes. Para comprar una silla que tenga un respaldo en la espalda. De más adecuado para poder trabajar de forma correcta, Cal cuidando su salud, claro que sí. Bueno, y por supuesto que este stream, además de ser patrocinado por GT Arcade en YouTube, también es patrocinado por HB Mocalicious. Sigan la cuenta en Instagram para que, si son de Ciudad de México, sus alrededores, nuestro querido Eremundis, Saint Seiyero, seguidor del canal y dueño de ese establecimiento, les hace un descuento exclusivo por ser parte, o les da una promoción exclusiva por ser parte de la comunidad de Star Hill. Solo díganle que van de parte de Star Hill. Bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿qué podemos hacer con esta alineación rival? Ok. Bien, me banea Artemisa, yo le baneé al Pato Divino, yo no uso Artemisa. Entonces, ni tengo Artemisa para empezar. Ahorita conecto las pantallas para, bueno, los dispositivos en los que leo los chats, chicos. Déjenme armar la alineación. Yo creo que me voy a llevar a Yune para aguantar un poquito, ¿no? Porque
3, 2, 1. Ahora. Ahora, y como dice, es hora del duelo. Encounter the field. Ok, mientras yo pongo la canción, ya me mataron a un personaje, ¿no? Eternal Drowsiness. Su canon atacó con básico. Y su Milo tiene Rook. Si lo saco de la escondición con un golpe, lo va a proteger con timidez de Afrodita, así que vámonos así. ¡Uy, no! Vamos, Cal, confía en el corazón de las cartas XD. Bueno, en este caso, confía en el corazón de tus personajes. Ok. Pensé que le iba a pegar a Shun. Todavía con Milo es pasable. Aunque hay que acabar rápido con ese infame. ¿Quién fue? El que... Hijo de pato soviético. Gracias, Muriel. Grazie. El corazón de las cartas. Déjenme ir prendiendo esta cosa. Ok, se me acabó el tiempo. Universe Wing. Y ya los estoy leyendo acá en el chat de Twitch. Ahorita pongo el de YouTube. Gracias a IA. Dan Mendoc. Seguir el canal acá en Twitch. Sí, es que no puse la escondición, no le puse la escondición a Milo y pues lo marcaron. Listo, se le acabó el rock. Básico. Eternal Drowsiness. Tenemos que curar sí o sí. Y no hay más que ponerle la cadena otra vez a Milo, porque si no, pues va a morir de manera brutal. Aquí la estrategia sería utilizarlo, o sea, dejarle, mientras no acabemos con Thanatos, dejarle la menor cantidad de energía disponible. Pero como me convirtieron en piedra a mi Thanatos, no puedo ocupar energía adicional, así que le van a sobrar
Tres golpes como mínimo. Y ahí viene su Milo con Rock. Uno, no se le activó. Dos, no se le activó. Práfata de Thanatos, Asgasnausen, perdón, y el práfata del rival. Otra vez Rock, otra vez Milo con Rock, no se le activa. Aquí sí se le activa. Aquí otra vez se le activa el infame. Se le activa una vez más, pero se acabó. Se le acabaron sus turnos. Ahí Thanatos estalla. Ok, pensé que no lo hacía porque estaba convertido en piedra, pero sí. Me voy a arriesgar. A ver si podemos desesconder a Milo. Sí. Ok, nada más ahora es que no me vaya a matar. Star Hill. ¿Qué pasó, mi querido Eremundis? Estoy nervioso, chicos. A ver, vamos sobre Milo. A ver si le gan. A ver si le hacemos daño, se muere. Si le hacemos daño, se muere. Claro que sí. Si le hacíamos daño, se moría el infame. Voy a lanzar así para quedarme con vida bajita intencionalmente y que Canon no, o que es que mi sujeto este al 11 quede oculto y Canon no me lo pueda acribillar. Ok. Se va sobre Thanatos. Gemas para mañana XD. Ayer tenía 100 y hoy lo dejé en 205 XD. Aquí apurado juntando. Oye, 105 gemas en un solo día. Ay, vaya, vaya. Estás potente, como diría Minitos. Y pues creo que esto ya es victoria para Cal, ¿no? Este sujeto ya no va a resistir, ya está solo contra el mundo. Y lo que hace el dinero XD. Lo que hace el dinero. Ah, entonces no estás apurado juntando, estás apurado gastando. Listo, victoria para Cal. Oye, buena pelea, ¿eh? Buena pelea. Muy bien. Aplausos para mí. Ahora. El cronómetro. Eso se llama ballenear. ¿Qué dice? Eremund dice eso se llama ballenear. Nunca dije que estaba juntando. Estaba juntando pesitos XD. Muy bien. A ver, déjenme. Me decían acá en YouTube que pusiera el cronómetro. ¿Dónde está la aplicación para el cronómetro? Acá. Llevamos 19 minutos. Estuvo buena la pelea, chicos. Yo sé reconocer cuando soy un fracaso y esta vez he de decir que estuvo bastante, bastante interesante. Ok,
¿Qué comentan? Hola a todos, esta es mi primera vez, Alejandro Vargas Latino. Hey, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, me da gusto que andes por acá un ratito. Welcome. El sujeto este. Más respeto con la reencarnación de Hades Padre. Es que, ¿sabes que mi dislexia de pronto me falla? Entonces, para no decirle otro nombre, mejor dije el sujeto este. Ok, mejoraste mucho, Cal. Ahí vamos, ahí vamos. Recorcho, Liz ganó Cal, ya no saldrá la exclamación de Atena, dice Minitos acá en YouTube. Vámonos, vámonos a la siguiente. A ver, la cosa está así, chicos. Realmente yo no voy a hacer invocaciones por mi cuenta, porque ya hice hace rato. Se me olvidó que hoy iba a hacer stream. ¿Cómo se resetearon los cupones? Skin de Chiru Pérez y Batalla Infinita Full XD. E hice mis 40 invocaciones. Pero si alguien quiere que le haga sus invocaciones en su cuenta, porque no hicimos fila ni nada, ya sabe qué datos enviarme al Discord, ¿vale? Correo, contraseña, tipo de cuenta, servidor, país, etcétera. A ver qué dicen acá en YouTube. Cal, siéntate bien, gracias. Trapito Hayabusa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Camil, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? Un gustazo verte por acá. ¿Cómo que se resetearon? ¿Cómo se resetearon los cupones? Ah, ok. Oye, yo no tengo ese Shiryu. Pero, oye, ahora que lo mencionas, interesante. Podríamos ocupar eso del reseteo de los... ¿Alguien sabe cada cuándo se resetean los cupones? Hola, saludos de Tijuana. No sabía que hacías stream por acá. Estaré más seguido. ¿Qué tal, Mamario MMM? ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Sí, aquí llevamos ya un ratito haciendo streams en Twitch. También tenemos un canal en YouTube para hacer streams. Un canal secundario para hacer streams de Awakening. Porque antes los hacía en el canal principal de YouTube. Si es que tú me ubicas de allá. Pero había gente que luego me decía, no, Cal, es que ya está, solo se llena de streams de Awakening. Pues cada semestre. ¿Cada semestre? ¿Se resetea? Wow. Ok, vamos de nuevo con el mismo. Entonces me voy a jugar acá con este. Me voy a arriesgar un poquito. Vámonos con Milo. ¿Dónde rayos está? No me gusta jugar con Milo cuando el rival trae... Y casi le doy ahí empezar la pelea por accidente. No me gusta jugar con Milo cuando el rival trae a Shiryu Divino, porque luego suelta espadazos por todas partes. ¡Uy! No puede ser. Metió a Orfe. Ya perdimos. No hay manera de que ganemos esta pelea si está Orfe enfrente, porque no tengo un equipo lo suficientemente apto para hacerle ahí counter. Ayer estaba hablando con el Rock y según él dice que Awakening está a punto de traer cosas de episodio G al canon del juego. ¿Qué opina usted, viejo sabroso? Primero yo te preguntaría o le preguntaría a él cuál es su fuente. Porque si de eso se trata, pues entonces todos podemos opinar cualquier cosa, ¿no? Pero el asunto aquí es la fuente. ¿Cuál es su fuente? Ahora, sin fuente o así nada más, yo te puedo decir que
Es altamente probable que no. ¿Por qué? Porque la licencia, el contrato y la situación es entre Toei, perdón, entre Kurumada y Tencent. Por ahí está Toei un poquito involucrada en el asunto de los derechos de los diseños. Se supone que Awakening está basado totalmente en el manga canónico de Kurumada, lo que le pertenece tal cual a Kurumada. Pero digamos que si ustedes notan los diseños de los personajes, los colores de algunas armaduras, el cabello, etc., no son... Dice que se asoma un poco eso por la skin del papá Lucho ni los nuevos S Sapuri. ¿Pero eso qué tiene que ver con episodio G? O sea, eso es totalmente del manga y del... Y si acaso del anime. Si acaso del anime. Es lo que yo les estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, Death Mask, su cabello en el manga es gris y no tiene esos destellos en azul en su armadura. Eso es exclusivo del anime. Entonces, hay ese ligero permiso para que No puede ser. Qué asco, ¿eh? Qué asco cuando juegan con Orfe. Ese ligero permiso para que puedan utilizarlo. Por eso es que decía que Toei está un poquito involucrada. Pero no, o sea, la Sapuri de Shura, de Saga, de Camus, son totalmente del manga canónico de Saint Seiya. Lo de Ayoro sin ropa, ¿sí? Sin camisa y demás, es del manga. Entonces, pues yo digo que no. Vamos a banearle a Orfe, evidentemente. Esperando que use su alineación secundaria, a mí me baneo a Radamantis. Ok. Vamos a... Igual, vamos a quitar a Canon, ponemos a June. Para aguantar un poquito ahí los ataques de Alon, si es que se deja venir con todo. Así las cosas, chicos. Jaja, viejo sabroso, dice Princess. Sí, o sea, no. Yo soy feliz en mi región Platino XD. Pues yo estoy a punto de avanzar diamantes. A ver qué comentan acá en YouTube. Vamos, Cal, dicen. La cucaracha, para hacer invocaciones tienen que entregarle el currículum a Cal. Exactamente. Sin albur. Sin doble sentido. Cal, hoy queriendo que saliera la exclamación de Atena, me salió Camus de Acuario y Ioria de Leo con armadura divina. Así que no me fue tan mal. A Ioria de Leo con armadura divina está en el pool ya. Wow. No, ni siquiera sabía eso, Blade Brené. Blader, perdón. Su Milo que trae. Rock. O sea, no saben jugar sin otra cosa. Eso tiene Mushu que está en el pool. Ni, o sea, como a Yori armadura divina me pasa tan desapercibido, ni siquiera le puse atención. Nunca me ha salido en una invocación. Solo tenías que desbloquearlo en el evento y de inmediato se pasaba al Deadpool XD. ¿En serio? Sí lo desbloqueé, o sea, yo lo obtuve en aquel evento originalmente, pero no, ni al caso que sabía. Su Rock se le activó una vez,
Se le volvió a activar. Bueno, ya basta. 3. 4. Ahí no se le activó. Pero va a pegar las 6 veces. Aquí ya tampoco se le activó, pero ya viene la última. Y el asunto aquí está que como su Milo ataca antes, su Hades se cargó en el primer round. La ventaja es que se acabó toda la energía y no tiene para atacar. Solo va a hacer intercambios con Ofiuco y Mialón. Ok. Mi Hades Salón se transforma. Me preocupa ese intercambio de vida entre Ofiuco y mi Alon, porque Ofiuco va a recibir un prafatazo ahorita que se mueva, y todo ese daño se le va a ir también a Alon. Terrible Providence. Confiemos en el aguante de Yune. ¡Vamos, Yune, resiste! Eso es todo. Ok, ¿y ahora? Ahora sí va a atacar su Ade, su balón. ¿Otro intercambio de vida? ¿Con quién? Le pega a Yune y viene las gas Nausen de Thanatos. No causamos mucho daño en realidad. Ahí viene su Milo. Tiene como mínimo 3 ataques si no se activa su Rock. Vamos a ver. Se activa el Rock. Entonces ahora van a ser 4. Se vuelve a activar el Rock. Van a ser 5. Se vuelve a activar el Rock y van a ser el máximo de 6. Ahí van 4. Resistan. 5. Resistan. Y no, mi Milo ya fue. Porquería de Rock. ¿Cómo se detesta? Y mira, resistencia al daño no puede ser. Por si faltaba algo. No, ahora sí nos. El rock es sagrado. Creo que aquí me acabo de equivocar. Pero le dimos un buen de daño al infame. Mira nada más todo el destrozo que hicimos ahí. Jaja, vámonos. Te quedas con el enfado de que te cacheteé y ya no pudiste hacer nada. Vámonos. Okay, vamos, necesitamos ganar una estrella. Una estrella más. Hola, Shun Chiquito, ¿cómo estás, bro? Bueno, el rock te persigue acá, lo que... Oye, sí, Abraham, o sea, todos, ¿no? Todos están usando ahí sus rocks.
Oh gran patriarcal sabroso de todos los santos, allá arriba en el cerro de la estrella hay historias de terror. Allá arriba en el cerro de la estrella. No, aquí no se cuentan historias de terror. Todo está en orden, todo está bien, todo correcto. Miren, voy a banear a Pandora. Hay una alta probabilidad de que quite a Pandora, pero meta a Orfe o a Artemisa. Ok. Vamos así. Difícil, porque no traemos curación. Gran patriarca, Cal, mañana transmites en la noche. Sí, bro, pero no aquí. En el canal principal de YouTube y vamos a estar viendo las series de Saint Seiya. Es que me he hecho adicto a estar escuchando historias de terror a toda hora. Me arrulló con historias de fantasmas XD. La mano peluda, ¿no? ¿Todavía existe ese programa acá en México de la famosa mano peluda? Yo recuerdo que todavía hace algunos años la transmitían los entre semana por las noches. Se murió el locutor hace mucho. Oh, se murió. Ni enterado. Ya hasta se murió el locutor y Cal ni siquiera lo sabía. Ah, no, bueno. F por Cal. Como siempre, Cal rompiéndola, Sos un crack, Cal. Y hablando de crack y de romperla y demás, ¿ya vieron que ya hay tienda oficial disponible ahora sí en línea? Y ya creamos los tres primeros artículos básicos y ya se creó la primera colección conocida como Colección Shaina Tóxica. Hay varias camisetas, cubrebocas. De Shaina. Una tacita también de Shaina. No podemos poner la imagen de Shaina en esa tienda porque por el uso de la imagen, ¿no? Por la comercialización del personaje. Nos podemos meter en problemas, pero ahí está. Perfecto, ya me llegaron. Ya me llegó una solicitud de invocaciones en una cuenta, entonces ya sabemos a quién le vamos a hacer lanzamientos en unos momentos más, por cierto. Star Hill Meat Clothing solo para personas con voz varonil XD. Star Hill Meat Clothing. Meat Clothing, cierto. Así le debería de poner a la tienda, ¿verdad? Star Hill Meat Clothing. Me parece que aquí se muere. Pero por su pollo. Por su pollo. Por cierto, allá hace tiempo escuché un anuncio de una pollería allá en Monterrey, en México. El Pollollón se llamaba. Y había una canción que decía: todas las mañanas que amanezco muy hambriento, sigo el olor que me lleva en el viento. Tacoyón, tostayón, autoyón, polloyón, no sé qué más decía. Quiero polloyón, pido polloyón, dame pa' llevar en el autoyón. Y creo que la cantaba un actor o un cantante o alguien famoso de allá de la ciudad de Monterrey. Estaba súper desafinada, súper... A ver si ahorita la buscamos y la escuchamos. Se te pegó, creo, XD. Pero claro, a ver. Bueno, Cal, ¿tú no entiendes que no debes distraerte en las peleas? ¿Por qué estás buscando canciones? A ver, ¿qué pasó acá? Oh, radiantes.
Evolution 2. Evolution 2. Busca la grabación de los gaseros de Puebla XD. Los gaseros de Puebla. A ver, ahorita la revisamos. Aquí me voy a llevar tremendo prafatazo de Thanatos. Y va a explotar el infame. O sea, explota y aparte me va a pegar directamente a Alon. Va a ser una masacre. Va a ser una masacre. ¡Wow! ¡Qué rayos! Eso sí dolió. Su Thanatos está a punto de explotar. Su Thanatos está a punto de explotar. Mueren todos. Explota y nos morimos todos. ¡Prófata! ¡Muéranse todos! ¡Oh! ¡Sobrevivió Milo! ¡Sobrevivió Milo! I can't believe it. Obviamente no vamos a lograr hacer absolutamente nada porque ya no nos queda mucha energía. ¿Dónde va a pasar el grito, señor patriarcal? ¿Dónde? Pues en mi casa. Puede ser. Hemos muerto. Empezamos tan bien. ¡Apúrate que no tengo tu tiempo! Se nos acaba el stream y tú todavía estás pensando si atacas con básico o lanzas la explosión de galaxias. Perdimos la estrella. No, pues sí saldrá el banner, dice. O sea, ahorita les voy a revelar. Es Alma a la que le vamos a hacer las invocaciones. Ahorita Almita está así apoyando a todos los rivales. Así de, vamos rivales de Cal, los estoy apoyando como nunca. Porque sabe que mientras más pierda, más posibilidades hay de que salga su banner. Ahí va la canción del polloyón. Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que me lleva en el viento. Polloyón, tacoyón, tostayón, voy por el autoyón. Quiero polloyón, dame polloyón, pide pa' llevar en el autoyón. Quiero polloyón, dame polloyón, pide pa' llevar en el autoyón. Ay, papá, un pollito. Me gusta el polloyón. Ah, no, bueno. Y luego finaliza con ese remate fue lo épico, ¿no? Ese remate fue épico. Ay, papá, un pollito. ¿Qué dice? Quiero un pollito, mándenme uno. No puede ser con esas canciones. Todos ahí en el chat, sus emojis de pollito, chicos. Lo peor de todo, o lo mejor, no sé cómo lo quieran ver, es la desafinación, ¿no? Todas las mañanas amanezco muy hambriento. Sin ritmo. Desentonado. Ishin Kurin Tenku Haya. Jimmy Mario. Este tipo tiene resurrección. Tiene árbol de resurrección y tiene resurrección como habilidad. Returbio, dice. Esa canción le dio cáncer a Dana Paola XD. Ahí va de nuevo.
las mañanas y me despierto muy hambriento y sigo el olor el gallito me cantando. Pollo yón, taco yón, tonta yón, voy por el auto yón. Quiero pollo yón, dame pollo yón, pide pa' llevar en el auto yón. Quiero pollo yón, dame pollo yón, pide pa' llevar en el auto yón. Ay papá, un pollito. Me gusta el pollo yón. Todos en el chat. ¡Ay, papá, un pollito! Ah, no, bueno, cada cosa que nos encontramos. Considero... Internet está lleno de momentos épicos. Considero este uno de ellos. Cal, el copy. Ay, yo espero que eso no tenga copyright. O sea, no me vas, a decir que la canción de una pollería tiene copyright y una tan mala como esa. Y sí, ¿no? Al rato stream bloqueado. Polloyón, autoyón, exactamente. Dice Hey, Masami Kurumada, ¿cómo estamos, bro? Ay, papá, un pollito, dicen. Si no estuviera tirado en la cama convaleciente, estaría bailando la cumbia del pollo sí, John XD. Del pollo John, exactamente. ¿Qué te pasó, bro? ¿Por qué estás en cama? Tenkyu Haya. ¡Toma, manotazo! Curación. Dame un manotazo leve. ¡Murió! ¡Y te vas a la India! ¡Regrésate a la India, Shaka! Exceso de Jim, bro, XD. No puede ser. Pues sí, es verdad. Hace unos días te... Estabas ahí en el gym diciendo que si veías el canal o si hacías ejercicio. ¿Ves para qué te excedes, bro? Ahora vamos acá. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Fue ayer. No me arriesgo, voy sobre Canon. Voy sobre Canon. Le iba a poner la marca Afrodita, pero dije no. No. Porque si no, luego no se muere y viene la masacración. Fue ayer. ¿Ya viste, Remundis, que tus bits están haciendo que la barrita de arriba a la izquierda se vaya llenando? Y los bits de los demás. Hoy me invadió el espíritu de Geki el oso y dije con la fuerza de mis manos. Con la fuerza de... con la fuerza de mis manos. Exactamente. Muy bien. Y que te llega un pony y te masacra, bro. Te destroza la armadura. Y hablando de masacrar y destrozar, ¿vieron ese combo matando a Canon y Hades? Ni el rival lo vio venir. Ni yo, para ser honestos. Vamos, Afrodita. Yo solito le derrote a mí mismo, XD. Yo solito me derrote a mí mismo. Y sí, al parecer así fue. Ok, ahora sí creo que es tiempo de... Sí,
Ah, ¿qué pensabas? ¿Que te iba a atacar con una, con un golpe más fuerte? Pues no, fíjate. Pues no. Kimi no make da. Adiós, Hashun. Casi adiós, Ofiuco. El señor patriarcal lo ponemos fuerte como fruta color mamey, que también se llama mamey y se les dice mamey. Bueno, usted entiende. Oye, ¿y el rival? El rival esperando que yo le ataque a Afrodita para que se quede sin vida y deseando atacar, y Cal dejándole lo máximo posible de vida a ese Afro. ¿Qué dice? Cuando guste, señor patriarcal, lo ponemos fuerte como fruta. Ah, ¿vas a ser coach personal, bro? Eso me interesa. No, este patrocinador hace de todo. Manda comida, da planes, rutinas de ejercicio. No. Me agrada. Ese es un verdadero hombre. Ah, ¿qué dijiste? Me va a volver a atacar. Pues no. Y si traes resurrección, yo creo que acá te vas a morir. Si traes resurrección, yo creo que acá se te va a desactivar. Así que adiós, Ofiuco. Regrésate a la tumba de donde saliste. Y toma tú también, Afrodita. De vuelta a Suecia. Victoria para Cal. Contra un nivel 70. Oh my god. Regresamos a la senda del triunfo de la forma adecuada. Regresamos a la senda del triunfo de una forma bonita y adecuada. Vamos a YouTube. ¿Qué más? Iki es el pollo. Exactamente. Es la canción de Iki. Cuando salga Iki, vamos a poner esto. ¡Ay, papá! ¡Un pollito! Me gusta el pollón. Justo en el momento preciso. Cuando salga un Iki, ya tenemos canción. A partir de hoy la descargo y listo. Lo que una persona normal ve, Iki divino. Lo que yo veo, pollo John, exacto. V para Cal. ¿Quiénes nuestras letras chinas, letras coreanas, letras japonesas? No sé, que está ahí aplaudiendo en YouTube. ¿Es Ibi? Siéntate bien, Cal, dice Pegaso Fénix. Gracias, bro, gracias por el recordatorio. Yo solito todo el día me estoy sentando derecho, me estoy sentando bien. Pero a veces se me olvida. Jaja, un pollo. Pegaso Fénix, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Por cierto, ¿aún existe este juego? Pregunta Luis con su primer mensaje de espectador. Por supuesto, bro. De hecho, esta semana se está celebrando el segundo aniversario del juego y todavía le auguro un año más, por lo menos. Por lo menos, faltan muchísimos personajes, las dinámicas están muy entretenidas, ahora más que nunca hay muchas modalidades. Se viene algo nuevo, por cierto, con eso de la ciudad no sé qué, entonces atentos con esto, chicos. Hola, soy representante legal de Pollerías Polloyón. Vengo a reclamar los derechos de autor de nuestro video publicitario. ¡Ay, papá, un pollito! Dice Masami Kurumada. Ok. Dice Luis, yo que venía a regalar subs. Cal, ¿ya tomaste agua? Sí. De hecho, justo estaba tomando agua, por eso hice esta pausa. ¿Quién renovó o adquirió su membresía acá en YouTube? Nuestro querido Flytano, gracias por adquirir tu membresía como tapón de alberca, bro. Welcome. Saga chiquito. Un ban XD. ¿Qué dice? Canjeé un ban. Ni siquiera existe eso, Eremundis. Quiero una pregunta, ¿cómo está tu Shun y tu Thanatos, si se puede saber? Pues están bien, bro.
bien de salud, no me han comentado que les esté yendo mal, que la estén pasando de una forma complicada. Entonces, pues, ahí van. Gracias por preguntar. La cara de Saga Chiquito cuando hace de qué estás hablando, Cal. ¿Cómo que no? Ahí dice banea un personaje. Ah, canjeaste un ban. Ya te pensé que baneabas a alguien. Y dije, no, pues eso no existe. Canjeé un ban. Ok, a ver. Vamos a ver a quién. ¿Qué recompensas aquí tenemos pendientes? Cal, siéntate bien. Aquí, banea un personaje. No uses Thanatos. Ok. Vale. No usaré Thanatos. Gracias a Miguel Danu por darle follow al canal acá en Twitch. Y a Luis. Luis Elch 9 por también suscribirte. Gracias. A ver, fue en este orden primero. Luis Elch 9 por suscribirse al canal de YouTube, de Twitch, perdón. Y Miguel Dano por darle follow al canal de Twitch. Muchas gracias, chicos, a ambos. Oye, Cal, ¿cuánto tienes jugando? Ya 2 años, bro. Pues los 2 años. Desde que salió el juego. Yo ya lo jugaba un poquito antes en la versión SEA. Cuando, de hecho, lo empecé a jugar porque me dijeron que lo probara antes de hacer el video promocional, ¿no? Para este juego cuando se lanzó. Y obviamente, pues si no, no iba a saber de qué trataba el juego ni cuáles eran sus mecánicas. Y ya en la versión, pero en la versión global, yo empecé a jugar no precisamente en septiembre cuando se lanza, sino 2 o 3 meses después. No estoy seguro si en noviembre o quizá en diciembre. Pero no lo empecé de inmediato. Quería aplicar el Cal toma agua, pero me dice que está agotado por ahora. Sí, es que hace un momentito Suki me lo habían pedido. Justo unos segundos antes. Orgullosamente, nunca lo jugué, dice 90 Suki. Y dice Luis Elch, pensar que fui top 1 en este juego. ¿En qué, bro? ¿En Galáctico, en Sagrado, en Arena? ¿En qué cosa? Vamos a hacer una pelea sin Thanatos para cumplir ahí la petición de Eremundis. Y lo vamos a hacer en Galáctico. Nos vamos a atrever en Galáctico. Sin Thanatos porque Eremundis lo canjeó. Ok, y en Galáctico porque ha dejado muchos bits. Así que si pierdo, bueno, valdrá la pena. Le metí al menos $500 semanales. Pues. No, yo no es ni lo que le ni lo que no estoy ni cerca de gastar esa cantidad, o sea, ni de la mitad de esa cantidad. Creo que con eso ya te digo mucho. No, ni de una cuarta parte de esa cantidad. Ok, entonces dijimos que sin Thanatos, así que vamos a poner... vamos a meter a Milo. Métele 500 semanales aquí a tu stream favorito. Bueno, 500 pesos. Ni 500 pesos, fíjate. Me atrevería a gastar semanalmente. Mucho menos $500. Es mucho dinero, bro. O sea, pero bueno, cada quien decide qué hacer con su dinero, por supuesto. Pero a mí sí me asusta eso. Me asusta. Cal, ya en serio, ¿cómo están tu Thanatos y tu Shura? Perdón, Saga Chiquito. Ahorita lo ponemos. Mira, a Shun aquí lo podemos mostrar. Está así.
Y de habilidades está 1, 2, 3, 2. Oye, ese Shun todavía le puedo subir muy... O sea, yo nada más lo hice útil y así lo dejé y ya nunca más lo modifiqué. Y tan ir, valga la redundancia. Arroba SAGA barra baja chiquito, están tranquilos, van a cenar XD. Tan útil que resulta ese personaje. Están tranquilos, van a cenar. No, sí, creo que incluso estos cosmos que, a ver. Conocimiento, ¿por qué le puse conocimiento? Y ni siquiera se le subí el... Ah, ya me acordé por qué le puse conocimiento. Porque es el que tenía mejores subatributos y nunca se los subí. Según yo. Todos mis cosmos de Shun bien antiguos. No le hagas caso a eso, Shun chiquito. Perdón, Saga chiquito. Ignóralo, déjame corregir. El fin de semana lo voy a ajustar y volvemos a hablar. Ese Milo que trae, por favor no me digas que trae rock. Pues trae rock. Qué asco. Qué asco. Miades, Alon, se transforma. Pero está atormentado, así que no va a poder hacer mucho. ¿Qué va a hacer Pandora? Ataca a Ofiuco. ¿Profatazo? ¿Sí? ¿Curación? Ok. Volvemos a esconder a este. Trae rock y le dan doble turno. Rock y con doble turno. Vaya, vaya. ¡Práfata! Se le activó el rock. Se le volvió a activar el rock. Así que aquí pueden ser un máximo de 7 ataques. Ya no se le activa el rock. Se le activa el rock otra vez. Ya no se le activa el rock. Y ahora viene el doble turno. 6 ataques el infame. No puede ser. 6 ataques de ese infame. Va a transformar a Hades otra vez. Lo atormenta de nuevo. Ok. Entiendo. Entiendo su miedo. No es tu culpa. No tienes por qué avergonzarte. Otra vez doble turno a Milo. Y hace rato solo tenía un bloque de energía y de ahí se fue hasta 7 ataques. De ahí se fue hasta 7 ataques el infame. Vamos a ver aquí qué hace. No se le activó el rock. No se le activó el rock, pero bueno, ya no era necesario. Ahora sí se le activa el rock. No. Qué asco, de verdad. Pero bueno, es válido, ¿no? Es válido. De los que más hablan... O sigue en el canal Eremundis. ¿Qué dice? Pues acá en Twitch prácticamente todos participan cuando están despiertos. Ah, ok. ¿Quiénes son los que son más activos?
todos los que están en el canal, todos, absolutamente todos, son activos y participan. A todos los que veas comentando. Hay algunos que son muy ninjas y siempre están ahí escondiditos. Como Another, como Commander Root, exhibiéndolos. Que siempre están ahí, pero bueno. Cal trae rock, no sabe jugar. Exactamente. Te persigue el rock, dice Abraham García. O sea, todos los milos con los que me he enfrentado hoy traen rock. Me parece una forma muy cobarde de jugar, pero bueno. Es válida, repito, y no voy a ponerme a llorar al respecto, solo lo señalo. ¿Qué acaba de sonar ahí? Una suscripción. ¡Ey! Bien, gracias, bro, por dos suscripciones regaladas. Una Tit Guerra y otra Xiomara García. Gracias, gracias, bro, por regalarles esas suscripciones. Aprovechenlas, chicos, a comentar, a manifestarse y denle gracias, por supuesto, ahí a Luis. Gracias. Un aplauso ahí para Luis por ese doble regalo. Tomara Rino y llanta que voy saliendo de la oficina. Y nos llegó un superchat de este lado. Cámara Rino y llanta. ¿Qué no era cámara pivote Rin? Cámara Rino y llanta que voy saliendo de la oficina, dice Fly. ¡Ey, ya! Bueno, sí, doble aplauso porque fueron dos suscripciones. Listo. Param, pam, pam. Ya, vamos a salirnos de acá. Veamos qué hay pendiente de este lado. Okay, ataque legión. Jugador contra jugador, ¿qué es esto? Participa en 15 misiones de Legión. Oye, hay muchas cosas que no he jugado el día de hoy, así que vamos a darle rápido a esto. No tengo piedras, entonces ¿para qué me pones el puntito rojo? Acá en medalla de caballero reclamamos esto. Vamos en el nivel 3 apenas. Cierto que no me he puesto ahí a revisar qué hay que hacer para obtener puntos. A ver, perdón si le pegué aquí al micrófono. Ok, tenemos que comprar aquí. Compro un artículo 30 veces. Ah, no inventes. No voy a comprar 30 artículos. A ver, puedo comprar esto. Y nada más, o sea. Mejora constante, mejora el Cosmos 60. Bueno, eso sí lo podemos hacer. Participen en tesoros místicos. Compra cupones. No, pero no. No tengo dinero y no quiero gastar mis diamantes ni nada. Discípulo dirigente. Participa en 15 pruebas de Atena. ¿Por qué me marca que no lo he hecho si... si sí he participado? Compra cupones. ¿Compro cupones? Pero no tengo dinero. Es a lo largo de la semana, bro. Sí, ya lo sé. Pero no creo comprar alcanzar a comprar 30 artículos de aquí al domingo. Por eso es que compré ahí unas pociones y esto, porque eso sí, ¿no? De a dos, de a tres, lo puedes ir haciendo. Detalles, dice Rebunis.
lo que me parece mucho es 30 artículos, porque todos son con diamantes y no son baratos en cuanto a diamantes, claro. Gordo Saint no shin no chikara o. Muere. Tadakai ni kyoumi wa nai to iu. Sore. Iku zo. Muere Camil. Baka. También tú, Hyoga. ¡Ey! Le dio triple turno. Yo soy millonario, pero mi cuenta de banco aún no lo sabe. XD, qué asco. ¿Qué es peor? ¿Ser millonario y que tu cuenta no lo sepa o ser millonario y que tú mismo no lo sepas? Se apagó mi celular, chicos. Ahí estaba leyendo el chat de Twitch. No me di cuenta que solo tenía 5% de batería. Ok. Bueno, ya hicimos esto de lo de Thanatos. Que al momento de estirarse, dice Hermundis. Gracias. Podría quitar al uno para ir ganando experiencia con otros personajes, pero bueno. Eso fue hace horas XD. No fue hace horas. Fue hace 15 minutos. Mío. Fénix, Saidai no Oki. Estoy viendo apenas esto que está aquí. Cal toma agua, dice Heidi Balfour. Listo, muchas gracias por el recordatorio. Mission complete. Pensé que no le había dado doble turno al bicho. Ni cuenta me di a quién le había... Le di clic. Señor de la moto, ¿cómo estamos? En algún universo esos minutos son horas interestelares. Hablando de universos... Les recomiendo la serie What If de Marvel. Está bastante interesante. Ayer salió el capítulo número 5, creo. Van a ser 9 nada más. Estuvo bueno. ¿Qué pasaría si hubiera zombies en el universo Marvel? Estuvo bueno el capítulo. Me gustó más el de la semana pasada, que se llamó ¿Qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón? Estuvo genial ese capítulo. Me parece el mejor de toda la serie hasta el momento. Y el mejor de todas las series de Marvel que ha sacado en Disney Plus. Incluidas, por supuesto, Loki, WandaVision y Falcon and the Winter Soldier. Ese, a pesar de que fue un capítulo animado. Tremendo, ¿eh? Tremendo ese capítulo de... ¿Qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su corazón? Solo vamos a avanzar una y lo demás lo hacemos en incursión. Para no tardarnos tanto acá, pero tampoco para dejarlo en el olvido como lo tenía durante meses. Esta parte de las pruebas de Atena. Esperamos acá corazoncitos, Blanca, Gabriel. Pégale al jefe, dice Ronald. Hace 1 hora y 25 minutos. Oye, sí, hay que pegarle al jefe. ¿Todavía está el jefe? ¡Ya no! Ah, se acaba de cerrar hace 9 minutos. Lo siento. Bueno, vamos a... cambiar un poquito de pantalla. Voy a moverme de este lado porque voy a salirme de la cuenta y voy a entrar en la cuenta de Alma para hacer invocaciones en esa cuenta justamente, mientras los leo acá en los chats, aprovechando.
A ver, vamos a YouTube. ¿A quién bloquearon? Shun, chiquito, padre de Ryujo de Dragón, fue bloqueado durante 300 segundos. El bot te bloqueó. Ah, por escribir todas las palabras con todas las letras con mayúsculas. Ya hasta el bot hace mejor trabajo que yo, dice Vinitos. Oh, Vinitos. Oye, mira, y el bot te contestó. Shun, chiquito, padre de Ryujo de Dragón. No olvides que los mensajes solo en letras mayúsculas no están permitidos. ¡Wow! Ese bot está pro, ¿eh? Anda con todo el botcito. Calé mi comentario anterior, por favor. Andrés, Felipe. Feliz noche, Flight. Ese es tu mensaje anterior. Cal, tecleando, GT Arcade, punto. No me gusta el Cosmos de Rock, coma. Eso es para los cobardes, punto. Voy a entrar en huelga, punta. Sí. Exactamente. Sarita, Amazona de Lobo, para las invocaciones, sí, pero no sería ya para hoy, ¿vale? Mándame ahí un mensajito en Discord, porfas. Bien, ya escucharon ahí el sonidito, entonces eso significa que ya estamos entrando de nuevo. Vamos a ver si todavía... ok, aquí tengo todavía el correo. Solo necesito la contraseña. ¿Cuál es la contraseña, Alma? Ok. La contraseña es... Ay, papá, un pollito. Ok. Obvio no es la contraseña. Ya saben que siempre inventamos una contraseña aquí. Es en el servidor... ¿En cuál, Almita? En el 107. Ok. Está genial. Yo no... ¿Qué dice? Ya no suenan mis beats. Espérame. Hablando de superhéroes, ¿tú sabes qué consume Batman cuando se quiere poner fuerte? Batidos. XD, tambores. Ahí te van. Ah, no, estos no son. Esos son aplausos. ¿Por qué no sonaban tus beats? Porque estamos en otra pantalla donde no están las alertas puestas. ¿Y por qué el chat está ahí todo... todo mal puesto? El bot los cuenta mejor. Espérame, pues es que te adelantas. Acuérdate que cuando estamos en esta pantalla no hay alertas y por eso no suenan. Pero ya vamos a regresar a la original. Listo, ya estamos de vuelta. ¿Cómo vamos con esos bits para la transmisión de Mario Bros? 8%. Ok, vamos bien. ¿Y yo qué voy a saber? Dice Remundis. Pero si ya sabes, porque ya ha pasado antes. Chavos, acá también cuiden sus mayúsculas y si no hace spam. Acá también suspendió un rato a Luis Selch 9. Ah, ¿sí? Sí, chicos, tengan cuidado ahí con las, con los mensajes en mayúscula. Y es que ahí eso ya lo hace el bot en forma automática, ¿vale? Lo que sí le puedo bajar es el tiempo de suspensión, porque me parece que sí... Voy a ver si se puede modificar eso. Bueno, Almita, vamos all in. Vamos a ver si ya hizo su canje de gemas. Es aquí. Un golpe a @flaitano desde Twitch. Muere. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta agresión? Espera, ¿por qué su juego no tiene volumen? Hay que subirle el audio al juego. Athena Exclamation. Vamos a poner musiquita sencillera mientras tanto, ¿no? ¿Qué tal está?
esta. A ver. No, prefiero canciones con letras. Así que ahí va. Sangre de dragón. Ok, solo te puse los diálogos, ¿vale? A ver, Almita, ¿cuántas gemas vamos a lanzar? Por ahí anda Alma. Que salga pronto la Ten Exclamation. A ver, déjenme ver si está Alma. Me siento como Chibi Doco, me lele todo. XD. Me siento como Chibi Doco. Yo creo que le voy a preguntar por inbox. Paso muy rápido a saludar a Cal y mi gente linda de Starfield. Suerte, Alma, para esa exclamación. Exacto. Yo ya sabía que ese mensaje era de Edgardia. Dice que hasta que salga por las malas. ¿Hasta que salga por las malas? No es cierto. ¿Sí dijo eso? Yo no veo a Alma aquí en Twitch. Isaac MC, ¿cómo estás, bro? Buenas. Arroba Edgardia, hola, señor de la mirada sabrosa. Déjenme ver si en YouTube está comentando Almita. Pues no comenta nada. Ah, ya me está respondiendo en Discord. Hasta que salga, dice. Ok. Y lo dijo Cal. Bueno, pues dice que hasta que salga, ya confirmadísimo. Gracias, Eremundis. Vamos a empezar en Atena, lugar sagrado. No confías en mí, la decepcionación. Decepción. Cómete una semilla del ermitaño, bro, para que te recuperes. A ver, vamos a ver si empezamos bien. Pues ni tanto. Bueno, 4 fragmentos. Bien ahí. Vamos a poner una encuesta en YouTube. ¿Con cuántas gemas sale? La exclamación. Opciones, menos de 100. Bien, ahí van, ahí está una encuesta para que participen un poquito. Vamos a hacer la misma acá en Twitch, pero ahora una predicción. Lugar sagrado, Cal. Ahí está iniciándose una predicción en Twitch. Listo. Lugar sagrado, dicen. Creo que la música estaba muy fuerte. Pues vamos en el lugar sagrado. Vamos en el lugar sagrado. De nuevo. A ver.
¿Qué se siente, bro? Ser el creador de el lugar sagrado. Un gigante. Ok, vamos a tirar en las constelaciones de los Caballeros de Oro. Estoy pensando en hacer un diseño de una camiseta que diga así: el lugar sagrado de Atena. A mí me salen mucho AH y XD. ¿Qué? A mí me salen mucho ahí XD. A ver, en Aldebarán, el banner anterior, no, dos fragmentos. A ver, en Géminis, vamos Saga, ¡muéstrales! No, está el letrero activado, está el letrerito activo, así que nos podemos dar una idea de cuando salga algo para nosotros. Lanzamos ahora en Cáncer. Llevamos, con estas son 40, 50, 60 invocaciones. Vale. La vaca loca me salió ahí, Soledad me salió ahí también y un pato divino también. Ay, este combo de personajes tipo B no se ve todos los días. Ah, no, bueno. ...29 fragmentos. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí ganamos algo. Sí. ¿Y qué fue lo que ganamos? A ver. Doble. Shu Nebular y Shura de Capricornio. Y Yadi. Y Yadi grita como Ned Flanders. ¿Cómo grita Ned Flanders? Así. Yadi grita como Ned Flanders porque acaba de salir Shura de Capricornio. Se te quiere, Minos, dice justamente Yadi. Bueno, ¿quién va por la escoba para sacar a Alma? ¿Cómo? No entendí el comentario. Como mi suerte funciona al revés, no puedo apoyarte a gusto, Alma de mi corazón. Sorry. Ah, ya entendí. Bueno. Cuatro fragmentos. Muy bien. Vamos a tirar en Shun y luego tiramos en Shura o en Capricornio. Y nos quedamos en Libra. A ver, venga. 3, 2, 1. Y ahí volvimos a ganar. Sí. ¿Ahora qué fue? A ver. La exclamación. Canon y Death Mask. Ok. Canon y Death Mask. Y de este lado, Wimbledon, gracias por darle follow al canal de Twitch. ¿Dónde está Dragón Marino? Creo que estaba cerca de la propia Atena, ¿no? A ver. Hey, yo te vi. Yo vi que estabas aquí en la mañana. Acá está, Dragón Marino. Ay, pues justamente ahí a un lado. A ver, veamos. Hay letrero en este momento, así que no podemos saber si somos nosotros. No fuimos nosotros. Vamos a irnos ahora aquí con Shura. Con la mera sabroshura. A ver, 3, 2, 1. ¿Ganamos algo? Sí, somos nosotros. ¿Qué fue? Venga, exclamación de Atena. El pato dorado.
El Patito Dorado. Cal, siéntate bien, dice Ocean Cisneros hace un par de minutos. Gracias, bro. Bueno. A ver, ¿sale algo más? No. Un fragmento, llevamos 39. ¿Cuántos fragmentos se necesitan acá? Son 150, ¿no? Dijimos que el pato dorado sale por lo general en acuario. Entonces vamos a darle en acuario. 3, 2, 1. No nos salió nada esta vez. Vamos a cambiar de canción. Vamos a poner ahora esta que se llama Somos Guerreros Valientes. Tun, 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 tun. A ver. Bien, ahí sí, somos nosotros. A ver, Shaina, besos. Besos para la tóxica. Y ahí está, señoras y señores, claro que sí. Con menos de 200 lanzamientos, la exclamación de Atena. Ahí está. Un beso para la tóxica incluido. Aplausos. Y maravíllense de esa belleza de animación. Cal, no dudes, dicen acá. A ver, voy a ver qué están comentando. GG, dice, GG. ¡No! ¡Mis puntos! Dice. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar la predicción. Y esto fue con menos de 200 invocaciones. Se finaliza la predicción en Twitch. Felicidades, Almita. Felicidades. Y yo solamente te puedo decir... ¿A mimir? ¿A mimir? ¿Quién dice? Peremundis. Solamente... No, todavía falta un poquito. Solo te puedo decir... Mission complete. Claro que sí. Mission complete. Y doble porque era un personaje X. Bien, bien ahí, ¿eh? Esto me pasa por no estar al tanto de la racha de Cal. Perdimos un montón en las peleas. Era obvio que íbamos a sacar al personaje. Y con pocas gemas, ¿eh? Ahí está. Listo, te quedaron 886 gemas libres para guardarlas. Para el próximo gatito. Ey, ¿por qué estoy reclamándote esto? Yo vengo por lo de las invocaciones. Cal usando la cuenta de Alma como si fuera suya. Fueron las invocaciones, las gemas que lanzamos. 140. Bueno, tú ya habías lanzado algunas, me parece. Entonces no sé si por ahí, La pérdida de peleas es inversamente proporcional a la suerte en las summons. Es correcto. Es correcto. Esa ley... Está perfectamente establecida aquí en el canal. Bueno, entonces, pues ahora ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo llevamos de transmisión? ¡Ey! El reloj quedó muy arriba ahora. Ni siquiera se ve. El cronómetro, perdón. Creo que ahí queda bien. Listo. Les dije que sí salía. Oye, Cal, ¿puedes poner Saints Hope Forever? Cal, regálame una espalda nueva XD. No está en este disco. Vamos a ver si está en el anterior.
¿Es solo audio o es con letra? No me aparece ninguna canción con ese nombre. A ver si ahorita lo identificamos, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar de pantalla. No mandes bits, Ceremundis. No mandes bits. Porque no se van a escuchar. Almita, ya me salí de tu juego. Ya puedes entrar a hacerle lo que tú quieras a la exclamación de Atena. ¿Peleas con sub? Bueno. Vamos a hacer un par de peleas ahí con los subs. Quería meterme la versión china, pero no, ya es muy tarde. Solo audio, jefe, está en YouTube. Ah, ok. ¿Cómo dices que se llama? Regálame una espalda. No, no había lanzado ninguna. Ah, ok, Almita. Entonces nosotros lanzamos 140. A ver, ahí va Saints Hope Forever. Ah, es que... Vamos a bajarle acá. Ya. Ese me parece que está en el álbum de... Nibelung Ring, me parece que es... A ver, lo voy a buscar. No me aparece con ese nombre. Pero bueno, el caso es que ya la descubrimos. Sencilla, sabrás conmigo qué es la libertad. Vive tus sueños y llegarás a Sencilla. Ok, vamos a ingresar. A mi cuenta otra vez. Felicidades, Almita, le siguen diciendo por acá. Tiene más que en mi cuenta bancaria. Ah, esa está muy buena. Y las peleas, quiero ver cómo le ganan a Cal, digo, cómo Cal gana. Bueno, Cal, me retiro. Cuídate mucho, Fernando Guerrero, que estés muy bien. Ya un ratito más y nosotros también nos vamos. Se ha pasado rapidísimo esa transmisión. Llevamos aquí casi 2 horas, a escasos 20 minutos de cumplirla. Cal, ¿para cuándo otro torneo de Calmir? ¿En qué servidor estás, bro? En el 44. Pues ya es hora, ¿no? Ya va siendo hora de otro torneo de Calmir. Ok, llegó el primer retador. Me parece que es el buen Haseo. Así que vamos a ver qué resulta de acá.
bien. A ver, ¿qué alineación ponemos? Esta es una que estábamos probando. A ver, vamos con esta. Voy a quitar la música de fondo, bro, porque acá en mi cuenta sí tengo la música del juego. Y se nos llena de mucho. Se vuelve más ruidoso que otra cosa, ¿no? どうしの。勝実に素早く始末してくれる。エターナルドラウジネス。究極剛腕。究極剛腕。Uy, no. Okay. Sí me equivoqué, pero bueno. Conservó energía. Renovó Juan Macías, gracias bro por adquirir tu membresía como taponcito de alberca aquí en el canal. O no sé si la estás renovando, me parece que la estás recién adquiriendo, ¿verdad? Gracias por apoyar el canal, bro. Gracias por apoyar nuestras tonterías y payasadas que hacemos acá de vez en cuando. O de vez en diario. Zapandora quiere curar como desesperada, pero no se puede. No se puede. Koko wa makasete. Boku no cosmo yo. Moe agare. Ganaremos. ¿A quién le sacan el alma? A Hypnos. A Hypnos. Cal, gracias por apoyar todas mis derrotas. Exacto. No, Yadi, o sea, tú de que te desatas, mi estimada Yadi, ¿eh? ¿Quién te viera? Cuando te desatas. Ya empezó a curar como desesperada. Ok, pero ya se murió Orfe, ¿no? Ese era uno de los grandes peligros. Vean, o sea,
Tanto es su deseo de curar que ni siquiera espera terminar una nota cuando ya está lanzando otra. ¡Qué desesperación, Pandora! ¡Cuánta toxicidad musical! Vea nada más, o más bien escuchen. Cuando ya lo vi, esta canción me recuerda cuando mueren los caballeros dorados, el ganador una camisa o taza. Piden revancha de torneo en el chat de YouTube. ¿De torneo? ¡Hey, Jenny! ¿Cómo estás? Me da gusto. No sabes el enorme gusto que me da leerte. De verdad. Se muere Pandora. Y Paul, me retiro. Pastillita y a mimir, jajaja. Cuídate, mi querido Eremundis. Que estés muy bien. Descansa, recupérate de esa espalda. Besitos a YouTube y Twitch. Ahorita te mandamos un pollito. Greatest Eclipse. Is a mile. Un pollito con Dieguito Maradona. Eternal Serenade. Eternal Serenade. Teki wa mina goroshi da. Por cierto, gracias por poner el logo, bro. De nada, ya sabes. Auspiciador oficial. Victoria para Cal. Param pam pam param pam. Yo no me imaginaba que les gustara tanto las peleas con suscriptores, pero pero como veo, siempre la piden, siempre dicen peleas con subs, peleas con subs, peleas con subs. La mayoría pensaba acá en YouTube que se iban a gastar entre 100 y 300. Bueno, no estuvieron equivocados. Y eso que tengo sueño, dice Yadi. Es que es Pandorita bebé. Me quedé con ganas de poner feos. Te digo que Yadi, cuando tú te desatas, te desatas. Gracias, Cal. Cambié estrategia. Ahí voy probando. Siempre se me olvida que tú eres Haseo, bro. Te confundo con Dennis. No sé por qué en mi mente es así como que... Bueno, si los personajes los confundo, que en mi mente no estén también a la inversa los suscriptores, ¿no? Bien, Minitos. Ah, es Minitos la que me retó. Vaya, vaya. Yo soy Tanryo Natana. ¡Sí,
Seguramente toda la gente está diciendo, vamos Minitos, acábalo, te estamos apoyando como nunca. Ok, acabo de aprender algo nuevo aquí. Bien, bien. Ahí creo que Minito se equivocó al adelantarle la escondición de Afrodita a Shaka, y su doble turno la anuló. Le debía haber puesto después del primer ataque. Nada más cuidado con ese Shaka, que no vaya a pegar tan fuerte antes de que se muera. O con... Lunes. Cuidado con mi Hyoga, que se va a morir. Cuidado con mi Hyoga, que se va a morir. De este round, el pato de Cal, el pato divino, no va a sobrevivir. No va a pasar, porque se va a morir con el estallido de Thanatos o con el manotazo de Shaka. O un latigazo de Lune, si es que decide transformarlo ahorita. Lo transforma, y bien, porque tiene muchas marcas. Shiryu, Shun, Thanatos, Hyoga. Aquí Hyoga se muere. Tiene quemaduras. Mátalo, Minos, dice ella de Capricornio. Minitos versus Cal, algo va a explotar, dice Daphne. Oye, Yadi, eso que... Mátalo, Minos, ¿sí? ¿Qué? Cuánta agresividad, brusquedad y maldad. ¿Se va a morir Shiryu antes de que le toque su turno? Esa es la gran pregunta. Cuidado que esta pelea se la puede llevar Minos, ¿eh? Se la puede llevar Minos. Yo nada más adelanto. Ok. Creo que Minitos ahí se equivocó. Debiste atacar, Minos. Está pensando qué hacer. Me está queriendo poner nervioso. ¡Uy! Sobrevivió. Bien. Nada más que no se me vaya a morir Thanatos, porque si no, ya fuimos. Me acabo de equivocar tremendamente. Me acabo de equivocar tremendamente y Minito se rinde. Y Minito se rinde sin poner un GG o algo por el estilo. No, Minitos, o sea, ¿qué onda? ¿Cuánta violencia hasta en el final de la pelea?
Minitos dijo, yo me voy, sin decir adiós, me largo. Minitos, cuánta falta de cortesía. Cambiamos de alineación. A ver, probemos esto. Se me cerró el juego, dice Minitos. Ah, lo siento. Kira esperando a que yo elija alineación para poder poner la suya. Para poder poner una que me haga counter. Minitos apoyó a Cal como nunca. Prefirió rendirse. ¿Ya vieron? Kira esperando a que yo elija alineación para poner una. ¡Qué maldad! ¡Cuánta maldad! Team musical versus team musical. Interesante lo que acabo de hacer acá. Interesante el error que acabo de cometer acá. Vaya, vaya. ¿Por qué no me di cuenta? Esta pelea va a estar rara, ¿eh? Curación de Pandora. Y como decía Heidi ayer, ¿notaron que ya los sonidos del juego son diferentes? Son los que tenían la versión china. Supongo que para ahora que sea el torneo global, no caiga como de extraño. ¿Por qué su juego suena distinto? デストリップス殺すも同じこと。テリブルカーブ。この私に任せておけばいい。バランスオブカース。
Vamos, Pandora. Cura un poquito. No la de él, la mía. Ash, Pandora. Ok, concentración Maximus, ¿vieron? Cuando Cal se queda callado es porque está concentrado. ¿Y por qué mi Pandora no cura? Eso es lo que no puedo entender. La Pandora rival cura como enfermiza. Cura de manera enfermiza, perdón. Y la mía no cura absolutamente nada. Nada. Y ya no va a curar nada porque ya se murió. Ya no va a curar nada porque ya se murió. ¿Qué onda? Eso es trampa. ¿Quién se murió de este lado? Yune, uff. Eso es trampa. Mino se está pidiendo revancha, vale. No, eso no se vale. Mi Pandora nunca curó. ¡Qué fraude! Mira esos hacks, dice Danny Brit. Bienvenido, bro. Primer mensaje de espectador. ¿Cómo estás? F por Cal, dice. ¿Qué dicen aquí en YouTube? Pobrecito Cal, sí, es que no inventes, qué fraude. Ey, ¿y en qué momento me toca atacar a mí? Me fui un momento del juego y regresé y mi personaje pareciera que nunca le tocó su turno. Alguien retó a ver quién fue. Greg Ross.
Okay. Te está controlando, dice Jake Aragik. Es que mi estaba dormido, ¿verdad? Probablemente. Ni no me di cuenta, perdón, es que me vine aquí al chat a leer los mensajes. Mi Pandora se murió sin curar. Ni una sola vez, ni una sola vez, así lo podemos decir claramente, curó Pandora. Ni una sola vez. Eso es un fraude. Okay. Saint nado osoruru ni taran. God cross. Kono jo baku mo. Tsushito wa nani ka oshiete age yo. Sore hodo shi ga nozomi nara. Sono negai kanaete kure yo. Makasero dance. Kuroe. A ver, vamos en esta otra pelea. Turno de la Bolidiva. Marca Shiryu. No, de un divino. Puras divinas. Cubre a Thanatos. Viene Thanatos. Viene Canon, perdón. Entonces lo que pasó en la pelea anterior es que Sorrento me estaba durmiendo, ¿no? Y como dejé de... Me moví de la pantalla y me pasé a los chats. Me perdí un poco en la pelea. ¿Quién me está retando acá? Minos. Vamos a ponerle un momento. Espérame, minitos. Give me a moment. Rayos, pensé que su me engañó aquí la alineación. Pensé que Thanatos todavía no ya se había movido. Oh my god, con ese Milo que trae 6 agujas listas para atacar con todo. Okay. En un super chat. F por Streamlab. Te bloqueo, ¿verdad? Por unos minutos.
por usar mayúsculas. Es que ya sabes que no debes usar mayúsculas en todo el mensaje, bro. Tú lo sabes bien. No eres novato en el canal. Sí me di cuenta hace ratito, dije, ¿quién bloqueó? Y ya vi que era ti. Gracias por el super chat, bro, y pues, ¿qué te puedo decir? El bot cumpliendo con su deber. Cuidado que aquí tal vez cometí un error. Sí. Ok, bien. La libramos. Listo. Buena pelea, mi querido Greg. Ya no pusimos ni tú ni yo ahí el GG. A ver, vamos, porque Minitos me había pedido la partida antes. Ahorita voy contigo, Marquito. Hacemos la pelea con Minos, luego con Marquito. Y cerramos el stream, ¿vale? Hola, mi querido Maximiliano, ¿cómo estás, bro? No me aceptó la partida, Minos. A ver. Ahí está. Quedamos que con la misma alineación, ¿verdad? ¿Qué alineación estaba usando yo con...? Ah, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Era... esta. Okay. ¿Qué dice Saga? F, ya no vi que dijo Cal, se me bugueó el juego. Ah, que le iba a hacer la, el reto ahí a Minitos. Oye, dejaste una donación, Flaitano. Gracias, bro, por... pero no sonó la alerta, ¿o sí? ¿O sí sonó? Y yo no la escuché. Aplausos para Flaitano. Ok, va a ser la misma, son las mismas alineaciones, así que pues vamos a tratar de jugar de la misma manera. ¡Ey! ¡Me cambiaste de alineación, Minitos! ¡Me cambiaste de alineación! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampita, Minitos!
Y ya me distraje por estar viendo el cambio de alineación. Ya me distraje. Ya fui. Voy a morir. Pero por supuesto. Ese mí nos vas a perder sonriendo con superioridad, lengua fuera, cara revolviéndose de la risa, sonriendo con superioridad. Pues yo creo que me va a ganar, ¿eh? Yo creo que me va a ganar. Un movimiento ahí. Se los dije desde hace un momento. Voy a perder, porque vi ese, preví ese, o me percaté de ese movimiento, pero hasta después de que lo había yo hecho. Hasta después de que me di cuenta que Minos traía una alineación distinta a la de hace un momento. Y no vi el orden, cómo se movieron los el orden de los movimientos. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Pero no creo que salgamos avante. La verdad es que lo dudo mucho. Adiós, Milo, que la fuerza te acompañe. Vaya, vaya. No, Calesta la gana, dice Kira de Andrómeda. No lo sé, es que esta muerte de Milo la vi desde el, justo después de haber hecho el movimiento. Dije, no, ya me di cuenta que Minos trae un personaje distinto. Los turnos se movieron un poquito. Entonces, diantres. Diantres y rediantes. Y en el Práfata del Thanatos de Minos. Turno para Lune. ¿Soltará latigazo o se espera? ¿Soltará latigazo o pone más marcas? Viene el latigazo. Toma todo el rigor. Viene Thanatos. Y si todo resulta bien, por lo menos este Thanatos se muere. Adiós, Hipnos. No se muere, ¿por qué? Que si lo marqué desde el primer round, ¿no le tocaba golpe ahí a él? No, le toca hasta el siguiente, ok. Sí, porque el mío se movió después. Cierto. Bien, Athena. Dragon Phosphorus. Bra, 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 bra.
¿Quién va a congelar el pato? No me digas que se le volvió a cerrar el juego. Ok. Bien, pensé que se te había cerrado el juego. Otra vez. ¿Qué hacemos? A ver, aquí, ahora sí, Thanatos se tiene que morir, ¿no? Se muere porque se muere. Vamos. No te vayas a rendir, Minos. ¡Oh, cuidado que se muere! ¡Oh! ¡Sobrevivió por nada! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Uf! ¡Qué miedo! Y Athena dice: yo aquí tengo para matar a quien quiera. Y mata a Shun. A Shun. Ok. Pues sí. No, no le voy a hacer nada a ese. Es Lune contra Shiryu. Qué buena partida esta, chicos. Qué buena partida. Yo honestamente me vi muerto desde el principio porque vi lo bueno en lo que ya platicamos, ¿no? Pero no pensé que llegáramos hasta este punto. Vamos, Minos. Vamos, Cal, dicen por ahí. ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué no? No curas, no se... No recuperó la vida. ¡Oh! A ver, es ahora o nunca. ¡Oh, no puede ser! Resiste, Shiryu. Resiste, sí. Sí. Uf. 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 Por un pelito de la calva de Death Toll sacamos esta pelea, Sacamos esta pelea por un poquito. Dice, solo recupera si tienes contadores de dragón. Sí, no tenía nada, ¿verdad? Porque casi no tenía vida. No puedes. Estuvo dramática ese cierre.
lanza los dragones. Pues eran 4. No sé cómo. Pasó de 0 a 4. Pasó de 0 a 4. Si le ganabas a Minos, compraba una taza. Aún así, FX Minos sonriendo con superioridad, cara revolviéndose de la risa, lengua fuera, cara con mano sobre la boca, hombre encogido de hombros, tono de piel oscuro medio, hombre con la mano en la frente, tono de piel oscuro medio. Ok, súper largo ese. Ese sí fue un super chat, ¿no? Gracias, Flaitano. Por cierto, a la hora que mencionas de tazas, hay dos versiones. Le voy a añadir aquí al bot para que vaya poniendo el enlace de la tienda también en los streams. Hay dos versiones, la básica, la que trae el logo del canal y dice mi canal de Sensei y Anime, y el de la tóxica. Uf. Pues... A ver... Ok, vale, pero me cambia, pero no voy a dejar de decir, Minitos, que cambiaste la alineación. Tú dijiste revancha con la misma y cambiaste a un personaje. Cal, ¿por qué no atacas? ¿Cómo? ¿En dónde? Al menos me quedo feliz ya que casi le sacaron el corazón a Cal, dice Xiomara. Sí. Estuvo muy dramático, ¿eh? Ahora va Princess. Oye, ¿y Saga Chiquito qué? ¿No que ibas a hacer reta, mi querido Saga? No me carga el juego, dice Princess. A ver. ¿Cargó o no cargó? Creo que no cargó, ¿eh? Ve preparando tu reta, Marquito, para que ya cerremos la transmisión contigo. No, creo que no te cargó el juego, ¿verdad? Me voy a salir. Vas, Marquito, y cerramos. F por mi alineación, dice. Lo siento, princesa. Para la otra, exacta. Exactamente. Marquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Tatoe doko ni iyou tomo, warera wa seigi o mamoru Athena no seinto. Mientras Marquito decide su alineación, déjenme conectar mi celular de nuevo porque se descargó hace ratito. Listo, con esto cerramos ahora sí el stream, chicos.
cerramos con un raid. Gracias, Shion History. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo andan? ¿Vienen de jugar Awakening también? Denle la bienvenida, chicos, a los que van llegando. Nosotros también estamos ya a punto de irnos. Así que, bueno, nos quedamos con una batalla, ¿vale? Pensé que ibas a usar Team Frost, Marquito, pero al final lo cambiaste. Muy bien. Bien por ti ahí. Bien por haber cambiado ese equipo. Voy a poner a... Y Marquito trae la exclamación de Atena. Primer mensaje, espectador de Hades Dark. Bienvenido, bro. Gracias por escribir. Y ahí a todos los que están saludando a los chicos. Gracias, gracias por darles la bienvenida. Gracias por el raid, Shion. Me imagino que estaban jugando Awakening también, ¿no? Es el final más 5 peleas, dice semana. No, ya. Ya hicimos más de lo que debíamos. Originalmente pensé hacer el stream nada más una hora y media. Uy, no, me acabo, me equivoqué. No me di cuenta que Marquito traía full energía para atacar con Milo. Les digo que siempre en stream me dice. Es la distracción a más no poder. Aguanta, Milo. Aguanta. Bien, 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 bien. Resistimos. Resistimos gracias un poco, en parte a la curación de Hipnos. Eternal Dragon's. ¡Ikuzo! ¡Ukete miro! ¡Nani! ¡Tartarus Tobia! ¡Nani! Sospecho que me equivoqué otra vez. Aunque creo que Marquito también se equivocó. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si es que se equivocó o no. Yo, ¿en qué me equivoqué yo? Según yo, en ponerle la cadena a Milo. Porque el escudo de Shiryu lo iba a proteger un poco. A ver, vamos a ver si tengo o no razón. ¡Oh, mira ese Hades resistiendo! Cuidado con ese Milo que viene con todo. Todavía tiene otros 3 ataques. Se va a atacar las 6 veces que tiene como límite. 3. 4. 5, perdón. Listo. Último ataque. Mi turno, pero no tengo mucha energía. Así que realmente no le voy a hacer gran cosa. Solo tengo un ataque y ya.
受けてみる。僕のコスモよ、燃え上がれ。いざ参る。Me va a obligar a atacar o a cargar vida porque no puedo usar básicos por lo que hizo Ayoria, el ataque de Ayoria. Buena. Tiene todos los ataques. Tres. Cuatro. Aguanta, Shun. Cinco. Uno más. Seis. Mi turno. Uno. Tengo cinco ataques. Dos. 3 4 y listo. Victoria para Cal. Te quedaste muy cerca, Marquito. No aprovechaste el error que cometí. Vámonos. Bueno, nada más déjenme recoger esto de aquí y esto de acá y ya cerramos esta parte bien. Pues muchas gracias, chicos, por haberse conectado. Sacamos la exclamación de Atena para la cuenta de Almita. Hicimos varias peleas aquí interesantes de Galáctico con ustedes. Pasaron cosas muy curiosas. Felicitaciones al Chibi Senpai, jeje. Felicidades al Chibi Senpai. ¿Sí? ¿Quién lo felicita? ¿Quién fue? Gapersan. Gracias por los bits, bro. Y pues recuerden que mañana vamos a tener un stream en el canal principal de YouTube, en Star Hill. Vamos a estar viendo pues nuestro tradicional viernes palomero. Vamos a ver algunas series de Saint Seiya y las estaremos comentando. Recuerden, demasiado cerca de mi querido Marquito. Para la próxima seguramente, pero has mejorado muchísimo. Me das miedo. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué estaba yo diciendo? Como diría el señor Burns. Bueno, mañana tenemos Viernes Palomero. Recuerden visitar la tienda del canal. Revisen lo que hay por allá. Denle un vistazo. Y pues no dejen de hacer sus sugerencias el día de mañana en el stream sobre qué les gustaría que diseñáramos y subiéramos ahí, ¿vale? Pues vamos a poner los créditos. Empiecen a aparecer ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están los créditos? No los encuentro. ¡Diantres! Ah, acá están. Ok, muy bien. Pues ya que comienzan a aparecer, vamos a bajar un poquito la luz para que se puedan ver de mejor forma. Agradecimientos especiales ahí por las donaciones que dejaron a través de Streamlabs, que fue en este caso solamente Flytano, por los beats de Eremundis, de Gapperson, de Edcardia, de Hyoga, de Pato Soviético. Muchas gracias a los moderadores. Bueno, aquí solo me marca Streamlabs, pero también estuvo Suki acá en Twitch, estuvo Minos y estuvo Charlie en YouTube. Nuevos seguidores en Twitch: Wimbledon, Miguel Danu, Luis Elch 9, Mamario MMM y Dan Mendoza. Muchas gracias también por las suscripciones de Luis, de Tit Guerra y de Xiomara, que esas fueron regaladas. Los hosts de Dani66 y de Saga Chiquito. Y el raid que nos hizo hace un ratito Shion History. Muchas gracias. Rápido me despido de los que están acá comentando en YouTube: de Abraham García, de Andrés Felipe Ramírez, de Bella Arellanes, Blanca AJ, Maximiliano de Perros de Casa, Ronald Herrera, San Amazona de Lobo, Xiomara Belén y Yadi de Capricornio. Muchas gracias.
No veo a alguien más comentando, entonces, pues, gracias. Viernes Palomero ya se extrañaba, dicen. Sí, ya hacía falta. De este lado en Twitch, déjenme ver quiénes andan por acá. Gracias y saludos a Alarm Guitar, Alma de Oro. Felicidades por tu exclamación, Almita. Andy Master, Another TV Viewer, Aston Fence, Capitán B, George 13, Commander Root, Edcardia. Todavía anda por ahí mi querido Doctor Edcardia. Gabo Velosa, Gapersan, Hanna VG, Josso 0312, Kira de Andrómeda, Mamarion, Nadia Furiana, Ocean Cisneros, Princesa Gallín, Rafael Pereira, Raúl Grau, Saga Chiquito, Sean History, Sisypho Dawn, Spike, Trap Claire, Susano Nomikoto, Tiscloud, Virgo Pros y Shumara. Gracias, gracias. Aquí anda Julio y Cal ni se dio cuenta. ¿Julio también está aquí? No lo vi. No me aparece conectado. Si no fuera porque Shun se quedó escondido, creo que sí hubiera ganado. O sea, no es que Shun se quedó escondido, es que lo escondí. Pero bueno. Saludos a mi querido Julio Games, que anda por ahí. No te leí, bro. Pero bueno. Vamos a hacer un raid nosotros también. No se vayan. Quédense con los que... Vamos a ver quién está conectado. Aunque sea, espérense para decirle... Venimos a hacerte bullying y ya se retiran si quieren, ¿vale? Bullying patriarcal. No, ya sé a quién le vamos a hacer raid. Teníamos un raid pendiente desde ayer que lo canjeó Ronald. Así que ahí va, ¿vale? Vámonos con Regin. Así que... Pues, sin nada más que decir, me despido como siempre dejándoles un gran saludo. Yo soy su amigo Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, nuestro canal de juegos en Twitch. Y Star Hill Plus en YouTube, nuestro canal secundario para nuestros suscriptores más extraordinarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta mañana para el Viernes Palomero en el canal principal de YouTube. Chao, chao.